vez hemos podido presenciar la participación de la Secretaría de Seguridad Pública. Damos paso a la presencia de los tradicionales dragones y leones. De la Ciudad de México, y de igual forma nos presenta otro símbolo de la cultura china. El siguiente contingente, estructurado por los comerciantes de Taiwán en México, quienes nos presentan el turismo de Taiwán y la idea de la Torre 101, así como también los trajes que les caracterizan. 接下来我们看到的是墨西哥市环保局和墨西哥市动物园的动物与花车，上头是有我们的熊猫家族。 La Fundación Mexicana Ushu y nuevamente nos presenta la danza de dragón. Por Ana Gabriela Guevara, quien el día de hoy también nos acompaña. Esta tarde nos muestra un contingente de pequeños quienes van pedaleando su triciclo como parte del programa Niños en Movimiento. Thank you.
la presencia de la aerolínea japonesa y sus edecanes son quienes el día de hoy hacen presencia también como parte de este desfile. Continuamos con la presencia de los integrantes del contingente del Instituto de Ciencia y Tecnología. El Instituto de Ciencia y Tecnología que nos presenta una excelente combinación y nos muestra el talento. Presencia de la Escuela Inglesa Kent, quien el día de hoy nuevamente hace alusión a el excelente medio de transporte que son las bicis, con el símbolo que el día de hoy estamos celebrando, el toro. 孩子们骑着脚踏车也是表的花车，他们的花车是用他们的兰花装饰，还有带来他们的传统泰国武术的表演。 Destacan obviamente por la excelente portación de sus uniformes. A nivel mundial. De igual forma, la presencia de El Dragón y los leones chinos. Ha sido una presentación de CNI, Canal 40.